Grupo Fórmula Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, es correcto? Así es, efectivamente. Muy buenos días, senador. Buenos es, días. ¿Cómo tu auditorio. senador? Aquí inicio con una disculpa. Qué ah, por bárbaro. lo que pasó aquella ah, vez. Qué Bárbaro, me fui yo a <laughs> otra a otra cadena. <laughs> bueno, pero, pero, es que, y, es no, que me no, he acabado no, de no, venir no. aquí y de pronto pues no llega y no llega Gerardo Fernández Noroña no llega, entonces le habla la, la, la productora. Y dice, pues aquí estoy. Sí, ¿Dónde? yo en contacto con ella. No, 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 ya llegué, no, yo estaba en otro lado, hombre, qué bárbaro. Pero bueno, Pero no bueno pasa nada. ya estamos aquí. Eh, Gerardo Fernández Noroña, como sabe, fue parte los primeros meses de una mesa de análisis, de debate, mm. y ahora será presidente de la mesa directiva del Senado de la República, que dice, por ejemplo, Salvador Camarena, ayer dieron un patético espectáculo, Gerardo. Bueno, senador. Es, eso es un, si a eso se le puede llamar análisis, es una este, desde el hígado está hablando este hombre. O sea, primero es falso que nosotros no hayamos aceptado modificaciones, le hemos hecho muchísimas modificaciones al dictamen de reforma al Poder Judicial, voy a ponerte un par de ejemplos, eh, no se va a elegir en, un, en una sola, va a ser la mitad en junio de 2025, la otra mitad en junio de 2027 hicimos caso en el tema de requisitos, este, de la especialización que deben tener las personas juzgadoras dependiendo del área. O sea, se incorporaron cualquier cantidad de cosas de las preocupaciones que inclusive en los foros la mayoría de quienes participaban eran eh, del poder judicial. Entonces es falso. Eh, y lo que pretenden es regatearle al pueblo el derecho a elegir por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras y regatearnos a nosotros que tenemos la mayoría calificada y que claro que vamos a hacerle caso a la oposición si nos plantea cómo enriquecer la iniciativa, pero si siguen en la necia de que no se elijan por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, pues no les vamos a hacer caso. Tenemos un mandato de, de las urnas. Ayer fue una situación... Eh, singular, a mí, obvio decirlo, me gustó el discurso de, de mi compañera y amiga, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pero este, pues es un formato que la oposición ha ido convalidando desde que llegó a Dan Augusto a la Secretaría de Gobernación, antes se entregaba, bueno, primero iba el presidente uh -huh, de la República, claro. y a partir de que Calderón, Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Cosa se robó la presidencia, eso desapareció. Uh -huh. Y ahora se mandaba el informe, se recibía en, una, en, la, en la sala de protocolo y a partir de que llegó Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación, lo entregaba al Pleno y daba un mensaje. Lleva Correcto. Primero él, el año pasado Luisa María Alcalde, eh, lo hizo también de esa manera y esta vez no fue la excepción. Como no les gustó el discurso, entonces plantean que se rompió. No, no, no es así. O sea, a es ver, senador, un... pero eh, a usted le va a tocar ser presidir, eh, sí. presidir, eh. Eh, ordenar, mm. eh, hablar con todas las fuerzas políticas a pesar de, sí. pues, de, de ser muy, muy incendiario, ¿no? Usted sí. es muy claro con sí. sus discursos. Sí. Eh, a veces hay insultos de una parte y de la bueno, otra. Bueno, yo no los he insultado nunca. De una parte y de la otra y ahora le va a tocar ser, eh, pues, el fiel de la balanza en muchos sentidos. Ayer le pareció sí. un acto que se apegó al protocolo, este que, que encabezó la secretaria de gobernación. Sí, más que el fiel de la balanza, pues me toca representar al Senado en su conjunto. Ajá, yo recibí 127 de 128 votos, una decisión democrática de amplísimo respaldo a la mesa directiva, no solo a mi persona, es un grupo de, que representa a todas las fuerzas políticas. Mira, yo te pondré un ejemplo, Azucena. Eh, estuvo a punto de quedarse fuera la bancada de acción nacional de la mesa directiva del Senado porque ellos insistían en que fuera Ricardo Anaya y eso era intransitable. Uh -huh. Y además de manera tramposa planteaban como para presionar, bueno, Ricardo no, Noroña tampoco. Y yo insistí en que Acción Nacional debería estar incluido en la mesa directiva. Era un error dejarlos fuera. De ninguna manera me parecía una decisión correcta. Y al final, los buenos oficios de Adán Augusto, líder de la bancada este, nuestra de Morena, eh, logró la integración de todo mundo. Y yo voy a conducir este... Ayer ya estaba echando de menos la tribuna cuando estaba ahí arriba, ya bueno, quería no. yo estar Ajá. ahí en el debate. Es que eso <laughs> pero bueno, no me, eh, 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 pa si paré en algún momento, pero efectivamente no con la asiduidad que lo hacía. O sea, vamos a conocer otra, ¿otra faceta. Otra faceta, sí, sin duda, uh -huh. sin duda. O sea, yo soy yo. Ahora sí que, como sea Pedro Infante, una película yo soy, que soy yo soy quien soy y no me parezco a Naiden, pero, pero es cierto que te toca una responsabilidad. Este, diferente, uh -huh. muy importante y la voy a sacar adelante, no. Este, además mucha gente no sabe. Yo fui los seis años que pasé como diputado parte de la junta de coordinación política y ayudé y construí cualquier cantidad de acuerdos. Este, no me va a costar trabajo. Eh, no tengo pero ninguna... bueno ahí con personajes como eh, Lili sí, Tellez, sí. O sea, con, por ejemplo con, con en donde mi... bueno hay una confrontación pública evidente no para, o sea para pelearse se necesitan dos Ajá. yo tengo la impresión que lo que se está buscando es montarse en mi popularidad para sacar ventaja de ello, yo no voy a entrar en una Que la senadora situación. Telles quiere montarse en la popularidad de... Pues, pues sobre todo cuando hay majadería, no cuando hay de nuestro. Yo, imagínate que yo le dijera a alguna legisladora changa, uy, no, aquí tú fuiste testiga, uh -huh. solo porque dije que este era suplente de, de, de Berta Sochil Galvez Ruiz, este nuestra compañera senadora, uy, no, se puso... Eh, inclusive yo dije, no, pues no voy ¿Sí? así en esas condiciones. Nos dejaste no voy vestidos aún. y alborotados. Pues sí, porque si, en, si estás en un debate entre pares y te empiezan a echar el caballo de, de la violencia política de género sin razón, de manera este sesgada, pues no, o entonces ya, no, no, no tiene entonces, sentido. Otra faceta de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva y sin peleas con nadie. Incluida, bueno, para la pelearse Lique se Teyes. necesitan. Para pelearse se necesitan dos y yo uh -huh. no voy a pelear uh -huh. y mucho menos desde la presidencia. Somos pares, pero como bien lo comentas, la condición de presidente del Senado te pone en una situación de claro. supremacía. No lo digo en sentido peyorativo, uh -huh. sino de responsabilidad, de honor, de tarea fundamental. Y la voy a sacar, la voy a sacar adelante bien, este, y voy a exigir el respeto a la investidura porque no es un asunto a ver quién me injurie, la respuesta. No, no, deja eso, pues no me está injuriando a mí. O sea, se está injuriando a sí a mismo, a mí me parece